Bienvenidos todos a nuestro programa número 148 de Aprendiendo a Pensar. Nos acercamos al programa 150 y siempre viendo partidas magníficas de todos los tiempos, partidas de ajedrez, creaciones de, del cerebro humano sin límites en estas 64 casillas, ¿no? Que tiene ...el tablero de ajedrez. Estamos viendo partidas durante toda esta semana... ...que os invito a que no os la perdáis... ...o la rescatéis de YouTube... ...para que tengáis una colección interesante de partidas de ajedrez... ...porque durante toda esta semana vamos a estar viendo... ...algo absolutamente fantástico... ...algo que parece increíble... ...para los aficionados o las personas que no son. Eh, no conocen bien este deporte... ...y es el ajedrez a ciegas. ¿Qué queremos decir con ajedrez a ciegas? Pues un jugador se da la vuelta o se pone un pañuelo en los ojos y es capaz de jugar una partida de ajedrez entera contra un jugador que sí está viendo el tablero. Eso es jugar a la ciega. Eh, algunos lo intentan, quizá consiguen hacer varias jugadas, algunos aficionados a ciegas, llega un momento que ya se pierden, no, no saben por dónde están las piezas. Imaginaros tener el tablero en la mente los movimientos del rival que te va haciendo, los movimientos tuyos y los planes de cada uno para intentar eh, vencer. Eso es muy, muy complicado y algunos lo intentan, eh, llegan a algunas jugadas y, y luego se aburren, no lo consiguen. Pues vamos a ver partidas de ajedrez a la ciega en las que, bueno, también incluso alumnos de nuestra escuela deportiva lo están consiguiendo. Queremos destacar que no es algo mágico, algo increíble, algo que se puede conseguir trabajando. Y es jugar sin el tablero y las piezas delante o con un pañuelo tapándotela y, y, y parece algo increíble cuando alguien lo ve, cómo es posible que puedas jugar a la ciega. Evidentemente las la piezas te las mueve una persona, ¿no? un ayudante. Eh, pero tú le das diciendo la jugada que quieres que, que haga. Pues esto ocurre en torneos importantes, en, en exhibiciones de grandes maestros. Y hoy vamos a ver a un jugador que fue campeón del mundo. Eh, precisamente haciendo una exhibición. de ajedrez a la ciega. Y el detalle curioso es que este campeón del mundo o esta persona que llegó a ser campeón del mundo precisamente se interesó en el ajedrez viendo una exhibición a la ciega, precisamente del célebre campeón mundial, o sea, campeón estadounidense Pittsburgh, no llegó a ser campeón mundial. Pues con 13 años este niño parece ser que asistió a esa, a esa exhibición a la ciega, quedó tan eh, maravillado de lo que vio que empezó a interesarse en el ajedrez y en el futuro pues llegó a ser campeón mundial estamos hablando de Alexander Alekin, este jugador de origen ruso nacionalizado francés y que llegó a ser campeón del mundo de hecho murió siendo campeón del mundo pues vamos a ver una partida a la ciega ahora de él ¿eh? ya no con 13 años cuando veía a Pillsbury sino mucho más tarde él dando una exhibición de ajedrez a la ciega contra un jugador que sí que estaba eh, viendo es una partida que se jugó en Nueva York en el año 1925, Alexander Alequín conducía las piezas blancas y Freeman conducía las piezas negras. Espero que os guste esta creación del cerebro humano capaz de jugar sin ver el tablero. Pues estamos en esta partida tan... Interesante que no vamos a parar de decir en muchas ocasiones que el jugador que conducía las piezas blancas no veía el tablero ni las piezas. ¿eh? Eh, hoy en día hay partidas de ciegos, ¿eh? los ciegos pueden jugar al ajedrez. ¿eh? A alguien le mueve las piezas, evidentemente, o hay tableros incluso adaptados a ello, en el que eh, las casillas tienen una pequeña hendidura donde se pueden introducir las piezas, así van tocando las piezas y van eh, jugando. Es decir, se puede jugar al ajedrez. ...sin mirar el tablero y las piezas, a la ciega... Eh, ...queremos repetir que es algo eh, bastante complicado... ¿eh? ...pues vamos a ver partidas interesantísimas... ...en las que uno de los jugadores jugó a la ciega... ...esto durante toda la semana... ...vamos a estar viendo cinco partidas así... ...hoy empezamos con Alexander Alekín... ...él conducía las piezas blancas... ...y empezó la partida con E4... ...su rival jugó E5, su rival sí que veía las piezas... ...y podía pues decir... Eh, ...efectuar su jugada con su mano directamente... ...y alguien, un ayudante, el persona que, que está dirigiendo esa, esa partida... ...pues es la que dice que su rival le ha hecho el movimiento E5... ...y ahora pues Alexander Lequín ...con los ojos cubiertos podemos imaginarnos... ...si cerráis los ojos simplemente un momento... ...cuando ya llevemos la partida un poquito avanzada... ...y podéis ver lo difícil que, que sería continuar... ¿eh? ...jugando uh, sin ver la posición... Pues aquí Alexander Alequín, desde el principio de la partida, sin ver el tablero, pues ya estaba jugando de esta forma y jugó de 4. Aquí ofrece un peón. Si os fijáis, es una jugada eh, típica de partidas a la ciega. ¿Por qué decimos eso? Porque en partidas a la ciega un jugador tiende a intentar eh, cambiar rápidamente piezas y poder eh, tener que calcular bastante menos. Sin embargo, aunque aquí su rival toma, fijaros cómo eh, Alequín le devuelve un peón más con idea de que vayan desapareciendo mucho, muchas piezas del centro y quede todo bastante claro y ya él pueda pues, calcular de una manera más fácil y que haya menos obstáculos en el tablero. Imaginaros que esto es un esfuerzo mental eh, estar jugando sin ver el tablero. Pues ofreció este peón, sin embargo, eh, su rival pues no lo aceptó. Y después de tomar aquí y de que Alequín jugara C3, pues su rival prefirió jugar D5. Complicando aún más la partida, porque se pueden tomar varios peones y el jugador que está jugando a la ciega, nos podemos imaginar, con un pañuelo, sin ver nada, pues tiene que estar pendiente de las amenazas del rival, de las piezas que se descubre ahora y puede salir, a dónde puede llegar, con lo cual tiene que tener todo el tablero en la mente y también las piezas. Queremos decir que es algo que hacemos, ¿eh? aquí en Almonte lo hacemos, en la Casa de la Cultura, en el Club de Ajedrez, jugamos también a la ciega, partidas a la ciega, enseñamos a los niños a jugar a la ciega, aunque no es nuestro principal eh, interés, ¿no? nuestro principal interés es que se diviertan, hagan eh, sus partidas, evidentemente viéndolas, pero de vez en cuando intentamos hacer alguna partida también a la ciega sin mover las piezas. Eso pues despierta mucho, ¿verdad? El desarrolla mucho. ...el cerebro, así que les viene muy bien a todos... ...y en este caso Alequín... ...pues tomó ese peón... ...después de los cálculos que él... ...iría haciendo... ...pues poco a poco... ...sin mirar el tablero... ...su rival tomó D por D5... ...y Alequín tomó peón por peón... ...de momento... ...la partida está totalmente igualada... ...ninguno está sacando ventaja... ...es cierto que la dama negra ha salido demasiado pronto... ...y puede ser amenazada... Y también es cierto que Alequín se ha quedado con un peón aislado, ¿no? llamamos un peón que no tiene defensa de otros peones, sí defensa de algunas piezas, ¿no? Que pueden defenderlo, pero no de peones. Entonces la partida, pues bueno, todavía puede seguir cualquier cauce. Su rival jugó alfil b4 jaque. Si os fijáis, después de esta jugada hay varias formas de frenarlo, evidentemente no moviendo el rey porque entonces ya perderíamos la posibilidad del enroque. Así que jugó caballo c3 que no amenaza a la dama en este caso porque si os fijáis el caballo pues no puede moverse de esta casilla pero está bien desarrollado en C3. Su rival jugó caballo C6 y ahora está peligrando el peón débil, ¿eh? el peón que dijimos que está aislado, el peón de D4 que ya está amenazado por dos piezas. Así que eh, sin ver el tablero, Alexander Alequín tuvo que estar eh, pensando cómo defender a este peón ¿eh? y de momento pues lo defiende de una manera... Fácil y evidente. Fácil y evidente para alguien que está viendo el tablero. Para alguien que tiene los ojos cerrados, pues tiene que calcular que el caballo llegaría a F3 y defendería. Pues bueno, os animo a que lo intentéis, los que sabéis mover las piezas, lo intentéis tan solo algunas jugadas para ver lo difícil que es y el, lo admirable que es el, la partida que estamos viendo. Caballo F6 jugó su rival y Alfil E2. ...ya está preparando el enroque... ...todo parece muy fácil ¿vale?... ...pero en la mente seguramente de Alequín... ...las piezas empezaban a... difuminarse. en ese tablero... Eh, ...irreal que tenía... Y, ...y no es tan fácil calcular... ...dónde está cada pieza... ...y las amenazas que... que están haciendo... ...y mientras más se avanza la partida... ...más se va complicando ¿eh? ...así que también queremos destacar... ...que los jugadores que hay a ciega... ...y en España hay muchos... ...han jugado campeonatos del mundo... ...pues con bastante nivel... ...pues... Pues estas personas, pues merecen, ¿no? Todo nuestro elogio el ser capaz de jugar sin ver el tablero. Pues en este caso, después de enroque de las negras, también es Alexander en enroca con blancas. Y aquí su rival toma alfil por c3. Realmente esta jugada no parece una jugada útil. ¿eh? Fijaros cómo eh, quizás su rival se ha dado cuenta de que el caballo ya no está eh, clavado porque las blancas han preferido enrocar y una vez que enrocan ya parece que el alfil no hace nada y prefieren cambiarlo. No es desde luego la mejor jugada, porque lo que hacemos es traer a un peón en la defensa del que estaba aislado y en un momento dado este peón podía subir y podría seguir expulsando las piezas. Son lo que llamamos peones ligados o colgantes y empezarían a avanzar y tener bastante peligro. Pero aparte le ha dejado también la pareja de alfiles a las blancas, algo que es más útil que un alfil y un caballo. Así que todos estos son detalles. Que va a ir aprovechando a Alexander Alekhine a pesar de que no veía el tablero, que estaba jugando a la ciega, pues va a aprovecharlo para iniciar un buen ataque en el flanco de rey. De momento tomó el b por c3 y las negras jugaron b6 que también parece algo pues no muy natural. Eh, cuando ya tenemos un alfil que hay que desarrollarlo evidentemente y tiene un sitio por donde salir cómodamente, pues parece poco natural el, el, el sacarlo por otro sitio. ...sí que tiene algo de sentido el hecho de que al abrirse esta columna... ...no sé si os habéis fijado... ...que este peón al haberse ido de la columna B a la columna C... ...ha dejado la columna B abierta y la torre podría usarla... ...y en este caso si el alfil saliera pues podría tener problemas ahí... ...quizá por ese motivo jugó B6... ...y ya el peón pues parece que está más defendido... ...después de la jugada B6... ...pues las blancas jugaron lo que hemos dicho... ...C4 y ya están tomando la iniciativa y hacen que las negras no puedan desarrollar el alfil sino que tengan que mover se vean obligadas a mover la dama la dama regresó a d8 y las blancas jugaron d5 fijaros cómo directamente sin perder tiempo van las piezas avanzando y sigue eh, evitando que el alfil se desarrolle porque nuevamente mmm, atacamos a un caballo y tiene que moverse el caballo no puede ir a muchos sitios fijaros cómo están todas las casillas defendidas. Tiene que irse a una casilla <coughs> que no es demasiado interesante. Y desde aquí lo único bueno es que podría venir a G6 y defender al Enroque. Así que caballo E7 fue lo que jugaron las negras. Y Alexander Alequín, caballo de 4. Esto se hace muchísimo y es cuando los peones van avanzando, a la vez que van ganando casillas, van dejando detrás de sí otras casillas que pueden ser aprovechadas por tus piezas. Así que estos son detalles. Que a la vez del peón que avanza va dejando también casillas que podrían ser ocupadas en un momento dado por el caballo. De todas formas, eh, ya digo que al ser una partida ciega eh, puede contener errores, pero no es el caso. Hemos buscado partidas de, de campeones del mundo y personas que eh, han tenido una gran habilidad en jugar a la ciega. Ya hemos dicho que Alessandra Lequín empezó su afición al ajedrez precisamente porque vio una exhibición de Pittsburgh jugando a la ciega y eso le fascinó, cómo era posible que hiciera eso, y él empezó en su casa a intentar avanzar en este deporte y llegó a ser campeón mundial. Así que no nos extraña que se diera cuenta de todos estos detalles, que el peón avanza, deja casilla, pueden ser ocupadas por sus piezas y poco a poco va rinconando a un jugador que sí está viendo las piezas, que es lo más eh, sorprendente. ¿eh? Así que caballo D4, Alfil B7, por fin se desarrolla ese Alfil, pero fijaros cómo ya se está desarrollando un sitio donde queda totalmente anulado ¿eh? por ese avance de peones. Fijaros hasta qué punto cuando cambiaron las negras alfil por caballo hasta qué punto un detalle tan insignificante como ese puede haber afectado a la partida para que ahora todas las piezas negras estén mal y todas las piezas blancas tengan bastante espacio. Así que un simple error o imprecisión, porque no es un error claro, pero sí una imprecisión en ajedrez puede estar afectándote para el resto de la partida si el rival sabe aprovecharlo. Así que alfil b7 una jugada que no conduce a mucho, alfil b2 por parte de Alequín, que sí conduce esta jugada a gran ventaja porque fijaros dónde está apuntando el alfil, ya se están dirigiendo las piezas al enroque c6 demostrando que le eh, molestaba mucho esta avanzadilla de peones, así que c6 para intentar romperla y que el alfil negro también pueda actuar esa parece una jugada razonable, pero fijaros qué jugada más sutil de Alexander Alequín. a la ciega sin ver el tablero, jugando una, un movimiento aprovechando que el caballo había ido de esta casilla, la había dejado libre para poner el alfil y que el alfil ahora pues también defienda al peón de d5. Y fijaros cómo está aprovechando todas las casillas que van dejando las demás piezas. Este peón avanzó y dejó la casilla al caballo. Este caballo se movió y dejó la casilla al alfil. Así que un juego muy armonioso ¿eh? de piezas y también muy eh, ilustrativo, ¿no? Para poder aprender. ¿no? Nosotros los que estáis siguiendo el programa no solo disfrutáis de partidas fantásticas o de que eh, alguien haga un prodigio como este de jugar sin ver el tablero y las piezas, eh, sino también que nos sirve para aprender. Así que alfil f3, una jugada muy instructiva. C por d5. Las negras tomaron el peón y ahora cuando todo parecía que las blancas iban a tomar el peón, que desde luego pueden perderlo, pues fijaros qué, qué jugada. Torre E1 y ese sacrificio de peón era algo ya calculado por Alequín sin ver las piezas. Eh, ahí vemos ya la profundidad, podemos intuir eh, la profundidad de, de cálculo de este hombre sin eh, tocar el tablero ni las piezas. Eh. Desde luego hace falta, cuando alguna vez yo he hecho esto, hace falta que haya mucho silencio alrededor, es decir, uno tiene que concentrarse muchísimo y cualquier pequeño despiste ya te hace eh, bailar las piezas en la mente, no sabes si el peón eh, estaba en C4 o todavía estaba en C3, si incluso alguna pieza que se ha capturado todavía sigue en el tablero, y todos estos detalles hacen falta que, pues que haya mucha concentración, con lo cual pues deben de colaborar los de, los de al lado. Seguramente él tenía buenas condiciones aquí, jugando esta partida ciega, eh, ...y había bastante silencio... ...así que torre E1... ...trayendo más piezas al ataque y sacrificando ese peón... ...todo en un cálculo hecho sin ver el tablero... ...después torre E8, jugaron las negras... ...y dama C1, jugaron las blancas... ...fijaros cómo la dama también se quiere incorporar... ...a el ataque... ...apuntando ya indirectamente con dos piezas... ...a una, uno de los puntos más débiles del enroque en este caso... ...así que dama C1... ...torre B8... Es lo que jugaron las eh, negras y dama G5. Ya se van acercando las piezas peligrosamente al flanco de Rey, pero caballo G6 que lo eh, apuntamos al principio, ese caballo podía venir a G6 y defender bastante bien el enroque. ¿Cómo seguiría la partida Alequín? Pues fijaros cómo sigue trayendo ese caballo que había saltado a D4, ahora salta a F5. Y además libera también eh, o descubre al alfil, con lo cual ya indirectamente hay tres piezas tocando al mismo punto. Lo que pasa es que todavía parece que hay defensa. Así que las negras jugaron torre por E1. Es bueno que las torres estén comunicadas por ese motivo, porque las blancas tomaron igual torre por E1. Fijaros cómo la partida va avanzando, va avanzando cada vez más. Las negras toman aquí, las blancas ya van perdiendo dos peones. Pero tienen todo calculado en su mente para con estas piezas intentar rematar, que algo que es bastante difícil, porque va a llegar un momento en el que va a haber que incluso sacrificar piezas y todo eso sin ver el tablero. Mm, lo reitero y lo diré muchas veces durante la partida para los que os habéis enchufado un poquito más tarde, que está jugando sin ver las piezas. Esto es muy muy llamativo. Podéis cerrar los ojos un momento e intentar siquiera calcular una jugada para que veáis lo difícil que es. Pues bien, después de dama que 5 caballos G6, el cambio de torre y ganar al otro peón, se cambió este alfil, B7, por la torre, B7, y ahora Alekin fijaros qué manera de terminar la partida, alfil por F6, qué cálculo más extraordinario, para después de dama por F6, las negras intentando cambiar piezas, quizás para conseguir tablas, ¿eh? porque estaban enfrentándose a todo un campeón mundial, pues en este momento las blancas, en vez de tomar la dama, quizá intentando dejar peones doblados y ganar la partida en un final largo. Pues fijaros lo que hace. Torre E8, jaque, obliga a que el caballo se vaya a F8, es una jugada intermedia, es decir, la dama estaba en peligro, pero como hemos dado un jaque, no puede hacer nada las negras, una jugada intermedia, y ahora culmina de una manera maravillosa. Caballo H6. Esa jugada... Si se ha visto eh, a ciegas, y lo digo, lo he visto entre comillas totalmente. Si se ha ideado a ciegas, si se ha pensado, si se ha llegado a imaginar a ciegas, mmm, la creatividad del ser humano es maravillosa. La dama está en peligro, y fijaros qué jaque con caballo, pudiendo ser tomado con cualquier pieza, pero si lo toma van a recibir mate las negras. ¿Cómo? Pues después de caballo H6, dama por H6, y fijaros qué bonito remate. Sacrificando la última pieza, torre por F8, rey por F8 y con la que te queda, dama de 8, jaque mate. Partida espectacular, fantástica de Alexander Alequín. Si fuera una partida jugada viendo el tablero normal ya sería fantástica, pero aún más sabiendo que la jugó con un pañuelo puesto en los ojos, a ciegas. <laughs> Bien, digno de ver ¿eh? todo este final. Ahí está el tablero todavía puesto, ¿verdad? Podéis, podéis observar cómo eh, la posición ha quedado ahí, la dama, la dama dando mate en esa última fila, algo absolutamente impresionante, la única pieza que le ha quedado, ha sacrificado todas las piezas y eh, las que no, las ha cambiado por piezas del rival, pero todo jugando sin ver el tablero. maravilloso, ¿verdad? El ser humano es capaz de hacer auténticas mmm, obras de arte. Pues esto ha quedado para la posteridad, las partidas quedaron anotadas para la posteridad, podemos disfrutar de ellas hoy y vamos a seguir disfrutando de partidas a la ciega, también mañana con otro jugador diferente, cada día vamos a estar viendo a un jugador diferente y una partida jugada a ciega, con, para que veamos hasta dónde pueden llegar los límites de la capacidad del ser humano eh, a la hora de, de imaginar. Pues bien, espero que os haya gustado este programa y os espero el día de mañana a la misma hora. Nos vemos.